Bueno, acá hay un recuento desde el año 1750. 58, y acá en 1906 fue lo que te estaba contando, pues hubo un incendio, acá está. Y después lo refaccionaron, y acá en el 43. Los edificios destruidos, pero la iglesia ha sobrevivido. Sí, de la guerra. Sí. Sí, mira, ahí está. Y acá un helicóptero poniéndolo en la parte de arriba, donde hemos estado, y ahora está así como nueva. Y en realidad yo estaba viendo que mide en total son, acá está una parte, acá está la otra, en total hasta la punta, hasta arriba, son 154 metros. Imagínate. Todo eso. Y siguen sonando las campanas. Bloque, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son ocho campanas. Bueno, creo que esto ha sido un informe total de todo lo que hemos apreciado. Estos son los ladrillos, fíjate, originales. Mira, qué nervios, parece que se puede caer todo. Pero ahí están, mira. Y antiguamente se ponían las cañerías afuera, ¿no? ¿Sí? Esas cañerías. Y bueno, como todo en la vida es negocio, también puedes encontrar souvenirs, un vinito, ahí está, Michel o Michel Vine, así se llama. ¿Ah? O Michel, ya. Y acá está, mira qué nervios. Hay partes de la iglesia que están así como quebradas, y eso que acá no es un lugar de terremotos, no existen los terremotos, pero si hubieran terremotos, creo que sí se separaría esa parte. Bueno, creo que ya te mostré bastante. Espero que te haya gustado este video. Has hecho un viaje virtual. Si algún día vienes por acá, ya tienes una idea cómo es este lugar espectacular, en realidad, con mucha historia. Y acá tienes un souvenir también, si quieres una moneda la metes y sale la forma de la iglesia de San Miguel.